Este es el resumen del encuentro de Porcinas versus Cunitas. El encuentro inicia muy cerrado y es por eso de que los dos equipos realizan intentos con disparos desde larga distancia. Parecía otro partido muy parejo, pero nuevamente era otro partido en donde las porteras empezaban a sacar todo. El equipo de Porcinos estuvo muy cerca, pero la portera de Cunitas hace un excelente trabajo. Por el otro lado, Cunitas se pierde una oportunidad muy clara y otro balón que tapa muy bien la portera de Porcinas. La jugadora de Porcinas tuvo un disparo que parecía muy bueno, pero no le salió muy bien. Al igual que la de Cunitas, casi engaña a la portera de Porcinas, pero la jugada no salió. Hasta que llegamos al minuto 17, donde la jugadora de Cunitas por Cerdán es tocada en el área y a primera instancia la colegiada no vio nada. Cunitas pidió el VAR y lo notó muy claro. Y es por eso que cobró penalti para el equipo de Cunitas. Aunque la portera de Porcinas logra tapar excelentemente ese balón, evitando el primer gol de Cunitas. De aquí llegamos al minuto 18, en donde sale el dado de la liga y salió por primera vez el logo de la Quiz. Esta nueva regla indica de que se jugará un 2 contra 2, donde la portera no podrá salir del área y se jugaría en uno contra uno muy interesante en todo el campo del juego, donde pudimos observar de que Rivas estaba excelentemente bien. Le roba el balón a la jugadora de Porcinas y se fue directo al primer gol del equipo de Cunitas. ¡Partió Laura! Y otra jugadora que también hizo lo suyo fue Blanca Cross. ¡Va a meter el mano a mano, recorte, le pega! La jugadora de Porcinas lo intentó, pero el equipo de Cunitas estaba excelentemente bien. Ya en el segundo tiempo, Porcinas salió a buscar el gol del empate, a pesar de que Cunitas seguía intentando ampliar la diferencia. Y es por eso de que Porcinas decidió sacar su arma secreta, que era sanción para el equipo rival, sacando a Cerdán del campo. Y gracias a eso, aprovechó los espacios que había en el campo de juego y la jugadora de Porcinas logró meter un excelente gol. ¡Alicia Hernández que le pega! Luego de eso, tras un error de la defensa de Cunitas, Porcinos logra meter el gol del empate. ¡El error, el error, el error! Cunitas intentaba meter su tercer gol, pero el balón no entraba. A pesar de eso, sacaron su arma secreta, que era el gol doble, que no pudieron aprovechar para nada. Y a pesar de que Cunitas estuvo muy cerca en el último minuto, el balón no entró. En el minuto 38 salió el balón naranja, que indica que el gol vale doble, pero no hubo ninguna jugada importante, y es por eso de que el encuentro se define por penaltis en mitad del campo. Porcinos, 6 segundos, 5, 4, Melanie Serrano le pega, ¡afuera! ¡Izquierda, vuelve al centro! ¡Qué bonito! Oh. ¡Qué bonito, Mireia! La que quiere poner el empate, uno le pega a Sara. ¡Al palo! ¡Al palo! Se va a mirar a la portera y gol. Y la engañó. La engañó perfecto. El primer tanto de esta tanda de penalti. Shotout ya que va Sara. Oh. ¡Golazo! Ay, sí. ¡Qué pisadita, eh! Mira la portera a la cara. ¡Allá va! ¡El tercero! Es que lo están haciendo que parece fácil. ¡Y cierra de fuera! Equipo de Cunitas. Victoria para Cunitas en la tanda de penaltis.